Bienvenidos. Este es un programa diferente. Tal vez podemos llamar este programa un devocional musical. En otras palabras, voy a presentar versículos de la Biblia, citas de algunos libros y vamos a compartir himnos de varios cantantes y grupos. Durante este programa vamos a tener la participación musical de Felipe Garibo, el Ministerio Primera Fe, Joyce Rivas, Isis España, Iván Luna y Dora Ochoa y el grupo musical Redimidos. Para que esto fluya mejor y comunique este mensaje, es posible que no presente las citas bíblicas que voy a mencionar o el versículo completo, los nombres de libros o las páginas de libros que forman parte de este mensaje. Si usted desea una transcripción de este mensaje, comuníquese con nosotros y será un placer enviarle una copia con las citas de la Biblia y los títulos y páginas de los libros que voy a citar durante este programa. Por favor, entienda que aunque he memorizado a través de los años algunos versículos de la Biblia, no he memorizado todas las escrituras que compartiré. Voy a leer la mayoría de todo lo que voy a decir desde un monitor que está al frente de mí. Estamos haciendo esto con la esperanza de que usted sea bendecido. Así que después de la oración, voy a comenzar a leer y presentar el mensaje. Así que, queridos amigos, oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque tú has hecho posible que 3ABN Latino esté en el aire para comunicar el Evangelio puro de Cristo Jesús. Señor, reconocemos que este es un canal de origen divino y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo me use y que tu Espíritu Santo toque a cada corazón y que cada persona que está escuchando este mensaje reciba lo que necesita para este momento de su vida, sea por algunas palabras que mencione o por los himnos que se presentarán. Te pedimos que tú hables a cada corazón. Te rogamos, Señor, estas bendiciones en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. En todo el mundo podemos ver sufrimiento. Podemos encontrar personas que han sido afectadas por el coronavirus. Pero, querido amigo, por favor entiende que Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo murió en la cruz por nosotros y hoy nos ofrece una corona de esperanza. En este momento, te invito a pensar en las palabras del himno Corona de Esperanza, presentado por Felipe Garibo. Saber que Cristo vendrá pronto. Qué lindo saber que Cristo vendrá por ti y por mí. Y que tiene algo especial para nosotros. Una corona, mi hermano querido, que es la corona de la esperanza. Escucha este canto, la corona de la esperanza, para la honra y gloria de nuestro Dios. Los hijos de Dios vivirán.
dice el Señor, si mi pueblo se humilla, yo lo escucharé. Escucharé. Y si invoca mi nombre en oración, su tierra sanaré. Los comercios vacíos están, las iglesias cerradas, mas los hijos de Dios vivirán solo por fe. La corona de la esperanza, los que aman al Señor no descansan. Amén. La Biblia dice que Dios es amor. Juan, el discípulo amado, no tenía palabras para poder explicar o describir el maravilloso amor de Dios. Por eso nos invita a contemplar ese gran amor de Dios. Juan dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Considera el infinito amor de Dios por ti. Toma un tiempo durante este día para contemplar lo que Dios te ofrece. Vida eterna por medio de Cristo Jesús. Hoy, querido amigo, te digo lo mismo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Dios que estaba en Corinto. Gracia sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación con que nosotros mismos somos consolados de Dios. Yo te invito a humillarte bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuere tiempo, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Si estás pasando por una crisis, si tienes una carga grande de problemas y te estás preguntando, ¿le importará a Jesús? Considera las palabras de este himno presentado por el Ministerio Musical Primera Fe con el mensaje, ¿le importará a Jesús? ¿Le importará Jesús que esté doliente en mi corazón? Siendo en senda oscura de aflicción.
me dará consolación. Le importará el día triste cuando diga adiós y mi corazón lleno de aflicción clame en medio del dolor. Le importa, sí, le importa comparte mi dolor. En mis días más tristes y noches más negras me abraza el Salvador. Le importa, sí, le importa comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes y noches más negras le importa. Amén. Querido amigo, si te estás preguntando, ¿le importará a Jesús que esté doliente mi corazón? Si ando en senda oscura de aflicción, ¿puede darme consolación? La respuesta es sí, seguro que sí. Querido amigo, ¿le importa? Sí. Su corazón comparte ya tu dolor. Y si tus días son tristes y tus noches negras, le importan al Señor. Como está escrito en Isaías 63:9, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. En su amor y en su clemencia, Él te levantará. Así que echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Ven a Dios con todos tus problemas, todas tus debilidades. Pon tu confianza sobre Él, porque Dios es un Dios de la paciencia y de la consolación. Dile a Dios, confiaré en ti. Considera las palabras del himno Confiaré por el ministerio musical Redimidos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Enaltecido seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Este pasaje bíblico hace parte de un salmo muy conocido y hermoso que el salmista tituló Dios es nuestro amparo y fortaleza, Salmo 46. En el original, este texto hace alusión a un verbo que significa desistir, estar tranquilo o entregarse. En este momento de reflexión mundial, Dios nos invita a estar en silencio, apartarnos de la multitud y reconocer que Él es nuestro Dios, y como Él es nuestro Dios, y es poderoso, debemos confiar en Él, porque pase lo que pase, Él está en control. Escóndeme bajo tus alas.
Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Por qué temer? Con Dios todo es posible. Para Dios no hay ninguna cosa difícil. Cristo no nos da o no nos ha prometido ayuda para llevar hoy las cargas de la mañana. Ha dicho, bástate mi gracia, pero su gracia se da diariamente, así como el maná en el desierto para la necesidad cotidiana, como los millares de Israel en su peregrinación podemos hallar el pan celestial para la necesidad del día. Solamente un día es nuestro
y en él hemos de vivir para Dios por ese solo día. Mediante el servicio consagrado, hemos de confiar en la mano de Cristo todos nuestros planes y propósitos, depositando en él toda nuestra ansiedad. Toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Si buscamos a Dios y nos convertimos cada día, si voluntariamente escogemos ser libres y felices en Dios, si con alegría en el corazón respondemos a su llamamiento y llevamos el yugo de Cristo, que es yugo de obediencia y de servicio, todas nuestras murmuraciones serán acalladas. Todas las dificultades se alejarán. Y quedarán resueltos todos los problemas complejos que ahora nos acongojan. Enfrenta tus problemas con los ojos puestos en Cristo. Únete a la gran lista de aquellos que han triunfado por medio de Cristo por la fe. Considera las palabras del himno Por la Fe por la hermana Joyce Rivas. Moisés alzó su vara y el mar se abrió, y aquella mujer con el flujo de sangre su manto tocó, y tan solo la fe en el Maestro le sanó. Vacío paralítico pudo correr, y el Lázaro que estaba muerto vivió otra vez. Tan solo por fe, solo la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Por la fe conquistaron reinos, por la fe alcanzaron promesas, se hicieron fuertes en batalla, tan solo por fe. Por la fe Sara concibió a su hijo, y Daniel no fue tocado por ningún león. Por la fe David, tan solo siendo un niño de una sola piedra, al gigante derribó. Por la fe moverás la montaña, pues mi Dios es el mismo de ayer. Por la fe recibirás tu milagro, tan solo ten fe. Que no veas mover, podrán disiparse las aguas turbias tan solo por tu fe. Debes darle la oportunidad
demostrarte su gran poder. Por la fe, tu hijo que se fue de Cristo regresará. Tu esposo que te maltrataba un beso te dará. Tan solo la fe, tu milagro. Podrás vencer, y al que te acecha cada día verás caer. Si tienes fe, tan solo fe. Oh. Es la certeza de lo que se espera. A su hijo, y Daniel no fue tocado por ningún león. Por la fe, David, tan solo siendo un niño, de una piedra el gigante derribó. Por la fe moverás la montaña, pues mi Dios es el mismo de ayer. Por la fe recibirás tu milagro, tan solo ten fe. Alcanzaron promesas, se hicieron fuertes en batalla, tan solo por fe. Tu fe en Jesús, tu fe en Jesús. Amén. Por la fe en Cristo Jesús podemos seguir adelante. Los que aceptan la palabra de Cristo al pie de la letra y entregan su alma a su custodia y su vida para que Él la ordene, hallarán paz y quietud. Ninguna cosa del mundo puede entristecerlos cuando Jesús los alegra con su presencia. En la perfecta aquiescencia hay descanso perfecto. El Señor dice, tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Es nuestro privilegio descubrir el gozo que Satanás no quiere que encontremos en Cristo Jesús. Tú y yo podemos vivir en la senda de la vida y experimentar lo que David el salmista declaró en Salmos 16:11, que plenitud de gozo hay en la presencia de Jehová y delicias en su diestra para siempre. Escucha ahora a la hermana Isis España en el mensaje cantado, En tu presencia quiero vivir. Tantas promesas bíblicas para darnos fe, esperanza, fortaleza. Y una de esas promesas que me gusta mucho se encuentra en Isaías 41:10, que dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y yo sé que a veces es difícil, nos da miedo ser diferentes, nos da miedo testificar,
Nos da miedo qué pensarán de nosotros porque somos diferentes. Pero Dios estará con nosotros. Él no nos desampara. Él debe ser nuestra fortaleza. Y nuestra seguridad debe estar en Él. De esto se trata el próximo canto. En tu presencia quiero vivir. Y luego vuelvo a escuchar tu voz.
Amén. Yo te invito a vivir en la presencia de Jehová, porque en Jehová hay plenitud de gozo. En Mateo 11, 28 al 30, la palabra de Dios dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Yo estoy seguro que Jesús te está invitando a hacer eso, a aceptar su descanso. Yo te invito a aceptar ese descanso de Cristo Jesús. Querido amigo, te invito a decirle a Jesús: yo acepto tu invitación, quiero ese descanso que me ofreces. Dile a Jesús: Salvador, a ti me rindo. Considera el mensaje cantado: Salvador, a ti me rindo, por el ministerio musical Redimidos. Amén. En el principio del capítulo 6 del libro El Camino a Cristo, nos habla el corazón con un mensaje parecido a este. Cuando tu conciencia ha sido vivificada por el Espíritu Santo, vas a entender algo de la perversidad del pecado, de su poder, su culpa, su miseria, y lo vas a mirar con aborrecimiento. Vas a sentir que el pecado te separó de Dios y que estás bajo la servidumbre del poder del mal. Cuanto más luchas para escaparte, tanto mejor vas a comprender que no tienes fuerza para escaparte de la servidumbre del poder del mal. Tus motivos son impuros, tu corazón corrompido. Por medio del poder del Espíritu Santo, te darás cuenta que tu vida ha estado colmada de egoísmo y pecado. Si permites que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón, vas a desear ser perdonado y liberado. Tengo buenas noticias para ti. Escucha, lo que necesitas es paz.
tener en el alma el perdón, la paz y el amor del cielo. Esto no se puede comprar con dinero. La inteligencia y la sabiduría no pueden alcanzarlos, ni puedes esperar conseguirlos por tu propio esfuerzo. Pero Dios te lo ofrece como un don, sin dinero y sin precio. El perdón, la liberación y la paz son tuyos con tal que extiendas la mano para tomarlos. El Señor dice, aunque vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque fuesen rojos como el carmesí, como la lana quedarán. Gloria a Dios. También os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo en medio de vosotros. Considera las palabras del himno Paz Corazón, presentado por la hermana Isis España. En la Biblia tenemos tantas hermosas promesas. Y en Juan 14, 27 tenemos una muy especial que Jesús nos dejó. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En estos tiempos de temor, de ansiedad, qué promesa tan hermosa. Dios quiere dar paz a tu corazón. Soporta con paz.
Amén. Amén. Cristo Jesús te ofrece hoy día paz. Considera las palabras del libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Querido amigo, Cristo te ofrece esa paz que solamente puede venir de Dios. En el mundo lo que vas a encontrar son cosas que no va a satisfacer tu vida, tu alma. Es solamente en Dios que puedes encontrar esa paz. Y Él te dice en el mismo libro de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo vino a este mundo de pecado. Sufrió insultos, se burlaron de Él. Lo dejaron como si fuera un despreciado. Y la Biblia dice que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a ellos le dio autoridad para ser hijos de Dios. Y hoy día, Cristo ofrece esa misma oportunidad a ti y a mí. Él vino a este mundo, murió por nosotros y regresó al cielo y se fue a preparar un lugar para nosotros, un lugar para ti. En Él tú puedes encontrar paz aún en este mundo de sufrimiento y de incertidumbre. Tú puedes tener certeza en Cristo Jesús. Yo te invito a que elimines las distracciones del mundo y que busques a Cristo Jesús. Hemos compartido himnos que presentan un mensaje de esperanza, que Dios nos cuida, que Dios está con nosotros, que podemos recibir la corona de la esperanza. Y querido amigo, tú tienes esa oportunidad en este momento. Y yo te invito a que consideres que Jesús te está llamando en este momento para entrar en algo nuevo. Algo transformador, una vida nueva en Cristo Jesús. Yo te invito a que consideres que esta oferta, esta oportunidad, Dios te la está ofreciendo a ti personalmente. Yo solamente estoy aquí representando a Cristo y te digo que yo estoy convencido que Dios te está llamando para que comiences a vivir una vida diferente en Cristo Jesús. Como nunca antes, entrégate a Él. Y si nunca te has entregado a Jesús, querido amigo, si lo haces completamente, vas a descubrir que es algo maravilloso, que es algo de que tú no puedes decir, me arrepiento de esto, porque cuando uno entra en completo gozo con Jesús, descubrirá que no hay nada mejor. Vamos a regresar en breve y vamos a continuar este mensaje. Saludos, te habla su amigo y hermano John Dinsey. Usted está en sintonía con 3ABN Latino. 3ABN Latino forma parte del ministerio 3ABN, las cuales son las siglas del nombre del ministerio Three Angels Broadcasting Network. Este ministerio comenzó con un llamado de Dios en noviembre del año 1984 a un humilde carpintero llamado Danny Shelton. Esa noche Danny no podía dormir y llegó un mensaje a su mente. Quiero que me construyas una estación de televisión, una que llegue a todo el mundo con el mensaje no diluido de los tres ángeles, uno que contrarreste lo falso. Danny dice que no fue una voz audible, pero que fue un pensamiento dirigido a él que continuaba en su mente.
La insistencia del mensaje motivó a Dani a preguntarse si era un mensaje de Dios. Queriendo estar seguro, le pidió a Dios una señal. Dios respondió positivamente a la señal. Entendiendo que era un llamado de Dios, Dani se aferró a la promesa que se encuentra en Filipenses 4:19 y se arrodilló en oración y le dijo a Dios: Señor, yo iré adelante al tú suplir cada necesidad. Filipenses 4:19 dice: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dani no tenía dinero ni educación en los medios masivos de comunicación, pero era un llamado de Dios y comenzaron a ocurrir milagros. Dentro de 48 horas, una iglesia de otra denominación le ofreció a Dani gratuitamente equipo de televisión con un valor de $100,000. Milagro tras milagro confirmaba que este era un ministerio de origen divino. Hoy día, 3ABN transmite su programación a todo el mundo vía 9 satélites por televisión, radio en inglés, español, portugués, ruso y francés, transmitiendo los mensajes puros de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Nuestra señal se puede recibir vía satélite por canales locales de televisión, emisoras de radio, la internet y empresas de cable. ¿Por qué? Porque Cristo viene muy pronto. Escrito está en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si el Espíritu Santo le impresiona apoyarnos, envíe su donativo deducible de impuestos a 3ABN Latino, PO Box 220, West Frankfort, Illinois 62896, o llame al 618-627-7021 o escriba a latino@3abn.org. latino@3abn.org. Muchas gracias y que Dios le bendiga en la predicación del Evangelio Eterno. Amén, amén. Querido amigo, es mi esperanza de que tú has sido bendecido con el mensaje que has escuchado. Y quiero compartir algo antes de que termine este programa, porque hay muchos que todavía no han experimentado ese gozo y la paz que Dios ofrece. Recuerda que hemos mencionado que en la presencia de Jehová hay plenitud de gozo para siempre. Te voy a leer de mi libro favorito, El deseado de todas las gentes, en la página 616, que dice: Contemplando al Redentor crucificado, comprendemos más plenamente la magnitud y el significado del sacrificio hecho por la majestad del cielo. El plan de salvación queda glorificado delante de nosotros y el pensamiento del Calvario despierta emociones vivas y sagradas en nuestro corazón. Habrá alabanza a Dios y al Cordero en nuestro corazón y en nuestros labios, porque el orgullo y la adoración del yo no pueden florecer en el alma que mantiene frescas en su memoria las escenas del Calvario. Los pensamientos del que contempla el amor sin par del Salvador se elevarán, su corazón se purificará, su carácter se transformará, saldrá a ser una luz para el mundo, a reflejar en cierto grado ese misterioso amor. Cuanto más contemplamos la cruz de Cristo, más plenamente adoptaremos el lenguaje del apóstol cuando dijo: Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.